Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Dani Morales. Hoy hablemos de carentes o llenos de Dios. En las clases de botánica en las universidades, hacen los siguientes experimentos para estudiar las reacciones de las plantas cuando les faltan ciertos minerales. Toman una planta y le ponen todos los minerales y componentes que se sabe necesitan para ser plantas sanas. Después toman una y le ponen todos los minerales, excepto uno de ellos. A otra planta no le ponen otro mineral y así sucesivamente. En otras palabras, cada una de las plantas carece de cierto mineral. De esa manera se estudia el efecto que produce la falta de dicho mineral en las plantas. La ausencia de uno hará que las hojas se pongan amarillas. La falta de otro hará que las plantas no se desarrollen en su totalidad. La falta de otro hará que el fruto sea diminuto. Al igual que las plantas, todos los seres humanos tenemos reacciones distintas en nuestra conducta debido a una causa común. Carecemos de comunión con Dios. Hagámonos un autoexamen. Preguntémonos, ¿soy propenso al chisme? ¿Fácilmente me domina la ira? ¿Pronuncio, cuando estoy enfadado o en mi vocabulario diario, groserías? ¿Me es difícil mantener una vida sexual pura? ¿Un vicio, cualquiera que sea, me domina? ¿Sufro de envidia? ¿Soy quejumbroso y nada me contenta? ¿Tiendo a engañar en mis negocios o a cobrar más de lo justo a mis clientes? ¿Soy propenso a devolver mal por mal o insulto por insulto? Si al evaluarnos encontramos que uno o varios de estos defectos del alma poseemos, significa que no hemos permitido que Dios nos regenere y que carecemos de su naturaleza santa. Si Él es nuestro Padre, debemos comportarnos como hijos obedientes, portadores de su genética santa. Los hijos llevamos características físicas y conductuales heredadas de nuestros padres. Un día Jesús, al dirigirse a los religiosos de su época, les dijo: «Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer». Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 44. Si digo que Dios es mi padre, me comporto como su hijo. Si no, ¿quién entonces es mi padre espiritual? Para mayor conocimiento de las Sagradas Escrituras, escuche Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá, y en internet nuevocontinente.org, WhatsApp +57 311 830 4162. ¡Hasta la próxima!